Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la cuarta parte de búsqueda en línea. Antes de ver el pseudocódigo, en el último vídeo estuvimos viendo el algoritmo LRTA estrella, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis, tampoco vamos a entrar demasiado en detalle, pero vamos a hacer un pequeño análisis simplemente pues, para dejar algunas cosas patentes porque van a ser importantes, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que entender es que este algoritmo es completo, pero solamente si son espacios finitos, ¿de acuerdo? Si son espacios infinitos, entonces no es completo, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, pues la complejidad temporal es de orden cuadrático, es decir, es de orden polinomial, pero además de polinomio de grado 2, es decir, n al cuadrado. Pero además, se puede reducir a tipo lineal según el tipo de problema, ¿de acuerdo? En muchos problemas se puede reducir a tipo lineal. Y eso, pues, tener en cuenta que decir que estamos utilizando una búsqueda, que su orden de complejidad temporal en cuanto al peor caso es de orden lineal, pues imaginaros lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, es uno de los mejores algoritmos de búsqueda, por así decirlo, en cuanto a complejidad de los que hemos visto hasta ahora, con lo que tiene su importancia. Por eso luego, una ampliación, como bien dice, de este tipo de algoritmos son los que nos llevan al aprendizaje por refuerzo. Hay que tener en cuenta que este tipo de algoritmos son realmente una familia de algoritmos, porque según cambiamos la forma en la que se seleccionan las acciones, ya os decía en el vídeo anterior, si son aleatorias, si no son aleatorias, si en un momento decidimos en qué orden se eligen las acciones, si es por el coste, si no es por el coste, etcétera, etcétera. Según se seleccionan las acciones, hay diferentes variantes, ¿de acuerdo? También hay diferentes variantes según cómo se actualiza la memoria, como os he dicho algunas veces, ¿no? Depende de las acciones son deterministas, no deterministas, y cómo se actualiza la memoria. Según eso, puede haber variantes. Yo, de todas formas, voy a hacer la más básica, que es la que viene en casi todos los libros, y después ahí cada uno, según el problema que tiene, la puede adaptar y la puede cambiar. Por eso es importante saber bien cómo funciona un algoritmo, porque si tú sabes bien cómo funciona y cada línea para qué es, la podéis cambiar según vuestras propias necesidades, ¿de acuerdo? Este algoritmo es un poquito largo, ¿de acuerdo? Entonces lo que he hecho ha sido dividirlo en tres pantallas para ir analizando poco a poco. Primero tenemos este método LRTA estrella, ¿de acuerdo? Que lo he dividido en dos pantallas, y luego tenemos que hacer el uso de un método auxiliar que lo veremos en la tercera pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, LRTA estrella, al igual que pasaba con la búsqueda primero en profundidad online, se le pasa a un nuevo estado, ¿de acuerdo? No a la definición del problema, sino un nuevo estado que, como decía, con los sensores detectan el nuevo estado, algún programa o algo lo convierte, genera una descripción del nuevo estado, una descripción que sea útil para este programa y para este algoritmo, y se le pasa, ¿de acuerdo? Y lo que devuelve es la siguiente acción a ejecutar, no una secuencia de acciones ni un plan de contingencia, porque lo único que tenemos que decir es cuál es la siguiente acción a ejecutar. Bien, también tenemos una tabla de resultados, igual que teníamos en la búsqueda primero en profundidad online. Y también guardamos el último estado y la última acción. Le he llamado última en vez de acción porque, en este algoritmo hay algunos sitios donde utilizo también la palabra acción, entonces de la variable acción, entonces para no confundir una con otra, le he llamado última, ¿vale? Y para que no fuese muy largo, no he puesto última acción, sino última solo, ¿de acuerdo? Pero que básicamente es la misma variable que utilizábamos en el último algoritmo, en el cual guarda la última acción realizada. Aparte de eso, en vez de tener lo que teníamos antes, que eran las acciones que todavía no habíamos probado, o la vuelta atrás, pues aquí lo que vamos a tener es una tabla de costes estimados, que lo he llamado estimado, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos va a servir para trabajar con esos costes, dado que en el otro algoritmo no utilizábamos para nada temas de costes, ¿de acuerdo? Bien, como siempre suele pasar, lo primero que tenemos que probar es si el nuevo estado es objetivo, ¿de acuerdo?, del problema. Si lo es, entonces acción parar, ¿de acuerdo? Tener en cuenta lo que decía, que no devolvemos nodos ni devolvemos esas cosas, sino que devolvemos una acción. Entonces tenemos que definir una acción que sea parar y, como hemos llegado al objetivo, pues se para y ya está, la gente se para y ya está. Lo mismo que pasaba en el algoritmo anterior. Tenemos que comprobar si nuevo estado está en estimado, ¿de acuerdo? Si está aquí. Si no está aquí, pues tenemos que introducirlo. Claro, esto es lo que llamamos memoria. Esto es lo que llamamos la memoria. Va a pasar que, la memoria en definitiva casi que es resultado más estimado, ¿vale? Porque realmente son ambas cosas, porque al final es lo que nos va a servir para aprender. Pero básicamente ahora nos centramos en estimado y lo que tenemos que hacer es inicializarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si el nuevo estado no está en estimado, ¿vale? Recordad que estas tablas son del tipo, es una especie de diccionario, la clave es el estado,
el valor, pues en este caso va a ser los costes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que inicializarlo con los costes de la heurística. Entonces aquí lo que cogemos es el nuevo estado, la heurística, ¿vale? Calculamos la heurística y lo cogemos como coste, ¿vale? Y lo guardamos dentro del estimado. Eso es para inicializarlo. Luego ya según pase el tiempo, pues iremos sumando costes aquí, ¿de acuerdo? Y se llama estimado porque, bueno, como lo inicializamos con la heurística, pues es la estimación que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora aquí, a partir de aquí, hay más código ya fuera de este bucle, del bucle sí, ¿de acuerdo? Y lo veremos en la siguiente pantalla. Como pasaba con el algoritmo anterior, tenemos que comprobar si ya ha habido un estado, si hay un estado anterior. ¿Por qué? Porque si es la primera vez que se ejecuta el algoritmo, todavía no tenemos estado anterior, será nulo, será vacío, lo que sea, y no podemos ejecutar todas estas líneas de código, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a poder ejecutar es esto, guardar el nuevo estado como el estado anterior, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a llevar a cabo. Bien, lo que vamos a realizar es, pues, si hay estado anterior, lo que vamos a ver es, bueno, lo primero que tenemos que hacer es guardar, lo que hacíamos la otra vez, guardar el resultado, pues el resultado de ejecutar esa acción última en el estado, ¿de acuerdo? Si nosotros estábamos antes en un estado y ejecutamos una acción, que fue la última, bueno, pues ahora tenemos un nuevo estado y ese nuevo estado lo guardamos en resultado para ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir realmente guardando, bueno, pues una serie de variables temporales que vamos a utilizar aquí, ¿vale? Que básicamente todo esto está destinado, desde aquí, desde mínimo hasta aquí, ¿vale? Está destinado a esto, está destinado a que al final actualicemos el coste estimado para ese estado, ¿de acuerdo? Con una variable que llamamos mínimo, ¿vale? Yo lo llamo aquí mínimo, se podría llamar como fuera, pero en este caso ahora veremos por qué lo llamamos mínimo. Mínimo lo inicializamos con un valor, bueno, infinito o un valor muy grande, porque lo que va a ir guardando es cuál es el coste mínimo, por así decirlo, la acción que tiene coste mínimo de todas las posibles acciones que tenemos que ejecutar, bueno, pues, cuál es la que tiene coste mínimo y de esa forma es la que vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que recorrer, pues, dentro del estado antes, o sea, del estado que había anteriormente, bueno, pues, las acciones que se pueden ejecutar, ahora vamos a ver todas las acciones, vamos a recorrer todas las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el resultado que se para ese estado y esa acción, ¿de acuerdo? Si de la tabla de resultado lo vamos a obtener, de hecho aquí lo llamo posible porque realmente es un posible estado, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros estamos en este estado y ejecutamos esta acción, la acción es una lista de acciones que se pueden ejecutar, pues de todas las posibles, pues vamos a ver cuál es la que tiene menor coste. Entonces, bueno, esta puede ser una posible acción que podemos ejecutar. Ahora lo que vamos a ejecutar va a ser un método auxiliar, que lo veremos en la pantalla posterior, que lo que vamos a devolver es ese coste. Es decir, pasándole el estado, pasándole la acción, ¿de acuerdo? Ese posible estado, ¿vale? Resultado y, bueno, estimado simplemente es para que podamos actualizar utilizar, mejor dicho, la tabla estimado, bueno, pues pasándole esos cuatro variables nos va a devolver un coste, ¿vale? Si ese coste que nos devuelve para esa acción en concreto es menor que el mínimo que tenemos hasta ahora, pues entonces actualizamos ese mínimo con el coste y en última, ¿vale?, guardamos esa acción para que de esa forma, cuando devolvamos, ¿de acuerdo?, pues devolvamos esa acción, sepamos cuál es la última acción que tenemos que ejecutar, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues básicamente lo único que tenemos que ver es ya lo que hay dentro del RTA coste, ¿vale?, para ver cómo se calcula, ¿de acuerdo? El RTA coste, bueno, pues tenemos, como decía, un estado, una acción, un nuevo estado, que en principio sería un nuevo estado, resultado de esa acción, y un estimado, ¿vale? Aquí realmente, bueno, pues como son cosas que se van aprendiendo, no puedo decir, bueno, pues solamente hay estado de acción porque de esa forma ya sabemos cuál es el nuevo estado. No, nos tienen que pasar porque, como decimos, no lo sabemos, entonces nos tienen que indicar. Entonces, ¿qué es lo que va a devolver? Va a devolver un coste estimado, como decíamos, ¿vale? Entonces, si no hay, o sea, es decir, si realmente el nuevo estado no lo pasa, ¿vale? Porque realmente no lo sabemos, si el resultado no se sabe, pues puede ser que nosotros estamos diciendo, en este estado vamos a ejecutar una acción y vamos a obtener un resultado, ¿de acuerdo? Bueno, pues puede ser que hay ciertas combinaciones que todavía no sepamos. Entonces, aquí pues va a venir vacío. Y si viene vacío, pues si no hay nuevo estado, entonces lo que hacemos es que devolvemos el valor de la heurística. Siempre que no sabemos algo, pues devolvemos el valor de la heurística, ¿de acuerdo? En ese sentido. Bien, en caso de que sí que venga nuevo estado, pues lo que tenemos que hacer es ver cuál es el coste de esa acción, ¿de acuerdo? De ese estado y esa acción, pues cuál es el coste de esa acción. Y lo guardamos aquí en una variable. ¿Para qué?
para sumárselo a lo que ya teníamos de estimado, ¿de acuerdo? Para ese nuevo estado, pues lo que teníamos de estimado, le sumamos el coste de la acción. De esa forma, bueno, pues vamos actualizando ese coste estimado hasta que de esa forma vamos eligiendo luego los que tienen menores costes, siempre estamos hablando de costes estimados, y esa será la siguiente acción a ejecutar, ¿de acuerdo? Bien, y de momento lo dejamos aquí. Como veis, bueno, pues tampoco es un algoritmo excesivamente complejo, muchas cosas son intuitivas, lo único que, bueno, hay que tener un poco cuidado y demás. De todas formas, lo que siempre suelo decir, si veis cualquier cosa o que me equivoco en algo o lo que sea, pues me lo dejéis en los comentarios y yo lo corrijo, ¿de acuerdo? Me gusta que participéis y colaboréis, ya lo sabéis, y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima. Y recordad suscribiros al canal, estoy publicando 3 vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como digo, si tenéis cualquier cosa, pues me lo dejáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Así que poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.